Continuamos en el Bajo Yuna con Joanny Paulino, quien nos está reportando en vivo desde esta zona de todo lo que está ocurriendo allá. Adelante, Joanny. Gracias a todos los televidentes que continúan en este espacio meridiano interactivo como siempre. Agradecer la fidelidad de su sintonía a esta hora de la tarde a través de nuestra página web de Telenor.com, pero también a través de este canal 10. Continuamos en este recorrido por la zona afectada del Bajo Yuna, específicamente en Guaraguao, y en este momento me encuentro con un comunitario muy reconocido en esta zona. Estamos hablando de Franklin Antigua. Vamos a conocer cuál es la situación desde la perspectiva, no de las autoridades, sino de los comunitarios, que son los que están viviendo esta situación en el Bajo Yuna. Buenas tardes, Franklin. Muy buenas tardes a ustedes. Gracias por siempre estar pendiente de nosotros, venir a cubrir las incidencias de todos los problemas que afectan para que lleguen a las autoridades y concomitantemente que a partir de ahí se tomen las medidas de lugar para empezar a resolver los problemas que reciben las comunidades por las cuales son afectadas, en este caso por las inundaciones que hemos recibido desde el sábado. En relación a las zonas afectadas, hay muchas diferencias en las posiciones. Actualmente, más o menos, ¿cuántas comunidades se encuentran incomunicadas y cuáles son esas zonas específicamente? Mira, a partir del día de hoy ya empezó a abrirse paso, aunque un poco con algunas limitaciones, pero incomunicada teníamos todo. Todo lo que concierne al municipio Villarriba y Arenoso, sobre todo en la margen derecha, háblese de Las Verdes, Los Peinados, Los Contreras, toda esta zona de la margen derecha y otra parte por la zona de Villarriba, en la zona que pertenece a Las Taranas, también había muchas inundaciones. Pero las inundaciones son todas hacia el Bajo Yuna, que afecta a comunidades no solamente de la provincia de Duarte, sino también ha afectado comunidades de la provincia María Trinidad Sánchez, la provincia de Samaná, como es el caso de Rincón Bebedero, Palmar Nuevo, Jurungo, esa pertenece a la provincia de Samaná, en el caso de Rincón Molenillo. Está también Molenillo, la Garza de Molenillo también ha sido inundada y afectada, no solamente para la comunicación, sino también ha afectado mucho la producción agropecuaria. Aunque hay que aclarar que en estos momentos ya la producción que había, se había recolectado, había muy poco arroz, pero aún queda, hay algunas pérdidas para los semilleros, las personas que ya iban a iniciar la siembra. Bien, agradecemos a Franklin Antigua en relación a las informaciones que nos ha ofrecido en torno al panorama que se vive hoy en el Bajo Yuna, específicamente en el centro de acopio donde nos encontramos en el día de hoy. Por acá han desfilado todas las autoridades correspondientes, han realizado una labor de entrega de insumos, pero también han estado pendientes al agua potable y demás. Hay que resaltar la labor que ha realizado la Defensa Civil y las unidades de rescate de la provincia Duarte, que han estado en las evacuaciones, en el traslado de las personas hacia los lugares y las zonas vulnerables de la provincia Duarte. Este centro de acopio sirve no solamente para la distribución de las autoridades, sino también de los organismos de socorro, raciones alimenticias que se han estado entregando desde temprano en el día de hoy. De manera que la población, y sobre todo en el municipio de San Francisco de Macorís, a lo mejor piensan que no ha ocurrido nada, pero déjenme decirle que este recorrido que hemos realizado en bote, con botas colocadas, con chalecos, todavía el nivel del agua, no aquí donde nos encontramos, sino en la zona de Los Contreras, Los Peinados, La Reforma, parte de Guaraguao, todavía están estas comunidades totalmente incomunicadas. Y es una preocupación para las autoridades. Una preocupación porque hay que llevar asistencia de comida cocida. Ustedes saben que debido a los efectos sufridos no tienen esa logística necesaria en los hogares, esas humildes familias de la provincia Duarte. También hay que resaltar la labor que ha realizado el Cuerpo de Bomberos, que ha realizado la Defensa Civil, la Cruz Roja, las autoridades
hay que resaltar que han estado pendientes a todo lo que está ocurriendo. En su intervención, y que ustedes vieron hace un momento, el presidente de la República, Luis Abinader, instruyó al ministro de Agricultura, al Ministerio de Medio Ambiente, a Salud Pública, a la Gobernación de la provincia Duarte, también instruyó a todas las instituciones, a todos los funcionarios del gobierno, a sumarse a las zonas afectadas para trabajar en conjunto. Tomará días volver a levantarse y que las comunidades estén ya sin agua en sus espacios, en sus principales vías. Mientras tanto, el único medio de transporte entre una comunidad y otra sigue siendo los pequeños botes habilitados, y que de hecho más adelante vamos a realizar otro recorrido similar, tanto por agua como por aire, para que ustedes, los televidentes, puedan observar cuál es la situación que están pasando ahora mismo los comunitarios del Bajo Yuna. En diversos lugares de San Francisco de Macorís han habilitado espacios para llevar enlatados, para llevar ropa, para llevar otro tipo de insumos. Y qué bueno que se han sumado en muestra de solidaridad, pues hay personas acá que lo han perdido todo, han perdido sus ajuares, han perdido las camas, las neveras, la estufa, han sido arrastradas por las aguas del río Yuna. Todavía no aparece la persona que fue arrastrada por las aguas, es la única persona o la víctima que tenemos hasta este momento. Las autoridades también están trabajando en esa parte. ¿Qué invitar siempre a la población en cuestión de este tipo de catástrofe? Permanecer en sus hogares. La prudencia es totalmente importante, pero ya una vez que ha pasado esta situación, lo importante es unir esfuerzos y voluntades sin banderas políticas para poder ir en auxilio de todas esas comunidades que en verdad lo necesitan. En este centro de acopio del destacamento del Bajo Yuna, el centro de operaciones para respuestas a emergencias, continúan llegando autoridades, continúan llegando miembros de la defensa civil, organismos de socorro, que en un rato van otra vez a ingresar hacia la zona de los Peinados, los Contreras y demás, que se mantienen totalmente anegadas de agua. De manera que ese es el panorama que tenemos hasta esta hora de la tarde en esta transmisión especial de Telenor y a través de este espacio que es Meridiano Interactivo. Es todo lo que tengo por el momento. Yo regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Joanny Paulino, por llevarnos las informaciones desde el Bajo Yuna. Ahora regresamos.